un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. ¡Teniente Branagh! ¡Marvin! Hora de irnos. ¡Marvin! Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo... ¡Sálvate! Vamos, podemos... Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo deje. Ya es muy tarde. Lo intenté, Leon. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Confío en ti. Ahora vete. Entiendo. Te fallaré, Marvin. Alguien me observa. Vaya, requiere tarjeta. Puede ser.
Bájala. FBI. Lo siento. Gracias. Por la ayuda. Me sorprende que hayas llegado aquí. ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento. Es información confidencial. ¿A dónde vas? Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. ¡Eh! No hemos terminado de hablar. ¿Hola? Por fin, un ser humano. Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Buenas noticias. No. Salvo que te envíe Irons. ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. Hagamos un trato. Sácame y te daré esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento, no puedo. Tengo que hablar con el jefe. Mira, los dos estamos atrapados. O nos ayudamos el uno al otro. ¡Ah! ¡Mierda! Ya viene. ¿Qué es lo Venga. Que...? ¡No seas cabrón! ¡Necesitas esto! ¡Sácame de aquí ya! Dios mío. ¿Quién va? Soy yo. Puedes apartar eso. No sé qué ha pasado. Ha sido tan rápido. Te dije que te fueras. No querrás acabar como Ben. ¿Lo conocías? Era un informante. Con mucha información para mi investigación. ¿Lo que decía es verdad? ¡No puedes seguir ignorándome! No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Busca una salida, Leon. Mientras puedas. Y hablaremos. Me llamo Ada. Supongo que trato hecho.
Mejor que siga.
Voy a detener esto, teniente. Lo prometo. Esta cosa no muere. Espero no tener que hacer un informe de esto.
justifica en absoluto los rumores del orfanato. Me parece demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas. Dijiste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella. Ah, venga ya, Ned. Eso no le importa a nadie. Quieren saber lo del virus. ¿Qué? ¿Dónde has oído ese nombre? Y ese pedazo de agujero en la ciudad, del que, por cierto, dicen que lleva hasta tu laboratorio. Así que vas a contarme lo que pasa. Se acabó la entrevista. Zorra. ¿Qué están buscando? Esto no va a ser. Cansando de salvarte. Ya van dos. No sabía que ibas contándolas. Mira, esto no es un juego. Venga ya. Nada muere aquí abajo. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. Cuando lo escuche. Vámonos. ¿Son los datos que buscas? Por desgracia, no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. No por aquí. Habrá que ir a través de esa tienda de armas. ¡Qué desastre! ¡Alto! No le haré daño. ¡He dicho! ¡No te muevas! Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. ¡Ni de coña! Vas a volverte y a irte por donde viniste. Su hija necesita ayuda. ¡No me digas lo que hacer con mi hija! Suéltelo. ¡No! ¡Espera! Apártese. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? ¡Es mi hija, joder! Ada. Deja que se vayan. ¿Emma? Cariño, te dije que esperases. Papi. Papá ya está aquí. Aquí. ¿Vale? Esas cosas de ahí fuera. Lo que han hecho. Eres Polly. Eres Polly. Tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. ¿Eh? Era nuestro ángel. Mamá.
Mamá duerme, cielo. ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma. ¡Fuera! ¡Dejadnos en paz! ¿Sabes? Una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. ¿Conoces la Corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Y por eso busco a Annette Birkin. Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus en el que nos has tenido. Por lo que has dicho, parece el lugar apropiado. Pues sí. Oh, gracias. No imagino a un científico aquí abajo. Según la central, esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporativa. Umbrella ha controlado a Raccoon City durante... ¡Joder! ¿Un terremoto? Eso es lo que esperaba.